Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 2.000 metros. Rápidamente el competidor número 10 sale a la delantera. Por dentro va a ser uno, muy cerca el dos, a cuerpo medio el tres. A cuerpo de este competidor número cinco, medio cuerpo lo va a hacer el nueve. Descuentan ya los primeros 200 metros de la prueba. Y el competidor número uno frente de la carrera debe ve la ventaja sobre el 10 que actúa por dentro, dos cuerpos y medio quedó el número 5, medio cuerpo este lo hace el 2, a medio cuerpo viene avanzando el número 9 por el lado interior de la pista, por el lado exterior de la cancha lo hace el número 3, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1400 metros, van a ingresar en la recta opuesta, el 1 por el lado exterior de la pista en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos lo hace competir el número 5, medio cuerpo este viene avanzando el número 3 por fuera ganando los puestos de vanguardia, a dos cuerpos y medio lo hace, el 9, muy cerca quedó el competidor número 2 a medio cuerpo de este, el número 6 a tres cuerpos, el número 7 cierra la marcha, ya están en la señal de marcatoria de los 1.100 metros, y al frente de la carrera el 1 estira ahora cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10, a cuerpo de este lo hace el número 3 por dentro viene avanzando el número 5 a 4 cuerpos quedó el 6, a medio cuerpo de este lo hace el, el número 9, a varios cuerpos el 2 a varios cuerpos el número 7, continúa cerrando la marcha, señal de marcatoria ahora de los 800 sin variantes en la delantera, el competidor el número 1 estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 10, a medio cuerpo el 3 que va ganando terreno por fuera buscando la delantera. A dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 5, a medio cuerpo este el número 6. A tres cuerpos vino avanzando el 9, a dos cuerpos quedó el número 2. A los cuerpos el número 7 continúa cerrando la línea, ya están en la señal de marcatoria de los 500 metros. Se mantiene el 1 al frente de la carrera con la ventaja sobre el 10 muy cerca al 3 por el lado exterior de la cancha y van a ingresar en el tiro derecho final 400 metros para el disco siempre el 1 al frente de las acciones 4 cuerpos de ventaja sobre el 10 ahora a medio cuerpo lo hace el número 3, a medio cuerpo este viene avanzando el 5 por dentro, por fuera lo hace el número 6, a 3 cuerpos el 2 más atrás el 9, el 7 continúa cerrando la, la marcha, 150 metros para el disco y el 1 firma en la delantera ahora con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 que insiste en busca del puntero, a 4 cuerpos queda el número 5, más atrás vino avanzando el 10 pocos metros para el disco, el número 1 manteniendo la ventaja sobre el competidor número 3 más atrás el 5 el 6 y cruzaron el disco